Los tiroteos en Atlanta, Georgia, que dejaron a 8 muertos, incluyendo 6 mujeres asiáticas, enlutan las comunidades orientales y a la nación entera. Esta tragedia se suma a los incontables actos de odio y violencia durante el último año de pandemia. Creo que tiene mucho que ver con el origen donde surgió esta enfermedad, y creo que por eso es que mucha gente siente una especie de rencor hacia esa comunidad. Sin motivo ni razón, esta mujer de la tercera edad fue brutalmente golpeada en el rostro por un hombre en San Francisco el miércoles. La coalición para detener el odio hacia esta comunidad reporta que han habido unos 3.800 incidentes durante el último año. Un historial de xenofobia en contra de las comunidades orientales es parte de la creciente problemática, y los hispanoasiáticos podrían ser doblemente discriminados. El hecho de que se le ataque de esa manera no me pareció bien, pero estamos en tiempos diferentes. Ante la ola de ataques en contra de los asiáticos, el Departamento del Alguacil de Los Ángeles hoy reiteró que no hay tolerancia para los actos de violencia. Tenemos un grupo dedicado a los crímenes de odio. Ellos trabajan juntos con los fiscales del distrito y también con las agencias federales del FBI, porque muchas veces impacta los derechos constitucionales. Dulce, ¿y qué están haciendo las autoridades para proteger a los asiáticos? El presidente Biden firmó una orden ejecutiva para denunciar y combatir la xenofobia y el racismo, pero ahora algunos legisladores están impulsando la aprobación de la ley anti-odio, la cual mejoraría los programas de respuesta de los departamentos policiales en cuanto a los crímenes de odio.